El otro día fui al cine el domingo pasado y a ver una peli que me removió mucho por dentro, me hizo pasármelo muy bien, me divertí, me encontré con una realidad que yo viví personalmente y salí del cine con una satisfacción impresionante. Y eso es muy importante cuando uno va al cine. La película en cuestión era la última de Fernando León de Aranoa, se llama Un día perfecto, y la verdad es que a mí me removió mucho porque cuando yo hacía Goma Espuma con Guillermo, con mi compañero, estuvimos una semana haciendo los programas desde Bosnia durante la guerra, y además en ese periodo, en el periodo en el que estaba ya acabando ese conflicto, y reviví absolutamente todo. Hola, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Fons? Enhorabuena, tío. Muchas gracias. Qué pedazo de película, qué maravilla, qué guión más bueno, que no es tuyo, evidentemente. Qué pedazo de actores, qué bonita, qué bien. No es peloteo, porque si no me hubiera gustado haría una entrevista más de trámite. Qué maravilla. Gracias, qué contento. Está funcionando, ¿no? Bien. Está yendo muy bien, sí, está yendo muy bien. Y en Cannes, mira que los españoles nos tienen un poco gato, pero bien la crítica, ¿no? Sí, y en Cannes tuvimos además, en realidad el susto nos lo quitamos allí, porque la primera proyección, que es lo que también cuenta mucho en una sala llena, fue allí, y la verdad es que esa primera proyección, que estaban algunos de los actores, estaba Benicio, la actriz francesa, Melanie, fue muy bonita. Muy guapa, ¿eh? Sí. Muy guapa, casi me gusta más que la rusa. Creo que vas a decir que Benicio. No, bueno, que Benicio ya te lo digo que sí. Bueno, es que Benicio del Toro y Tim Robbins son dos de los actores protagonistas. Y luego, ¿cómo has dicho se llama la chica que hace de francesa? Melanie Thierry, monísima, guapísima, sí. Pedazo de actriz también. Está estupenda. ¿Y la chica rusa cómo se llama? Olga Kurdenko, sí. ¿No te pidió mi teléfono? Sí, es que pero yo, no se lo dije. Yo me fijé mucho en ella durante la peli, pero claro, es que ya no me correspondía. Bueno, ¿cómo se te ocurrió hacer una peli sobre ese conflicto? Porque he leído en la documentación, aunque claro, ya, viendo la peli ya me sobraba, pero viendo la docu, cuentas que se te ocurrió en Uganda. Sí, o sea, viene como de dos sitios, y uno es verdad que es Uganda, ¿no? En realidad, en Uganda es haciendo un trabajo para Médicos Sin Fronteras, un documental para una película colectiva que hicimos. Fue la primera vez que escuché hablar allí de la novela de Paula Farías. Su novela se llama Dejarse Llover, y me la contaron allí un poco en el contexto adecuado, supongo también, alguien que estaba a cargo de la seguridad de nuestro grupo, que era un poco una especie de Mambrú, que es el protagonista de la película. Sí. Pues me habló de la novela, me contó el argumento. De hecho, me gustó mucho el pretexto argumental, ¿no? que arranca la novela, y ya me atrajo mucho, estaba ahí, ¿no? Decías, esto es una película seguro, ¿no? Más allá de... Luego leí la novela, también me sedujo mucho otras cosas de la novela, ¿no? Y eso es muy importante en el inicio de la película, pero la novela no estaba, la historia no estaba ambientada en Bosnia, estaba ambientada en Kosovo, porque es donde la autora hizo su primera misión también como trabajadora humanitaria. Y yo, es verdad, yo había estado también en el año 95, pues como vosotros en Bosnia, en la zona de Mostar, en Herzegovina, sobre todo. Sí, igual que nosotros, Y eso fue entre febrero y marzo que yo estuve allí. Y bueno, pues el hecho de haber estado también haciendo un documental, ¿no? En aquel momento para otra ONG diferente, pues también pensé que me venía muy bien el hecho de haber estado, pues para poder contar mejor la historia, incorporar cosas de... Además era tremendo cuando... Claro, cuando yo empecé a recordar cosas que incluso tenía ya un poco en el olvido, cuando lo de las bombonas, que ponían las bombonas de gas para que explotaran los tejados y no volviera las familias. Exacto, sí. O lo de las vacas en los esto. Nosotros tuvimos que pasar por una espoleta que estaba sin explotar. Bueno, esas circunstancias, lo de las señoras que iban con las vacas, detrás de las vacas, por si explotaban, todo eso, ¿no? Y lo fui a y está perfectamente explicado, muy bien utilizado en el argumento. Sí, que bueno, porque son cosas que a veces en primeras lecturas la gente dudaba como de la realidad de eso, pero esto era así. Digo, has rodado allí, ¿no? No. Localicé allí, hice allí el casting también, por supuesto, pero finalmente rodamos aquí. ¿Sí? Busqué el mismo paisaje en España que existe. Y, joder, macho, ¿y dónde has rodado? Porque es que parece exactamente... Sí, en Herzegovina, no sé. Sí, los actores, de hecho, cuando venían, pasaba, ¿no? Que decían, esto, se sentían en casa un poco. Pero ¿no? Vamos, ¿y dónde has rodado? En la zona de Granada, que es el mismo tipo de paisaje, es alta montaña y Mediterráneo, claro. Claro, qué fuerte, macho. Sí. Pues yo habría dicho que, habría jurado que había rodado allí. ¿Y el pueblo este derruido? Está también en... Es una antigua mina abandonada donde recreamos con algo de trabajo, de ayuda, de arte, por supuesto. Pero espectacular. Sí, no, y eso, lo que te contaba de los actores, pasaba particularmente con esos escenarios, que además tenían la destrucción de la guerra,
que había momentos ahí un poco de alguno que... Además, todos habían estado en edad militar en la guerra, ¿no? Ahora tenían 40, pues tenían 20 claro. cuando pasó aquello y muchos es verdad que comentaban eso, ¿no? Era como, espera, dame 5 minutos que lo asimilen. Lo de las bombas, lo de las minas, lo de las bombas antipersonas, estas, las minas antipersonas, uno de las grandes tragedias de esa guerra fue que a gente que no era militar les daban minas, les mandaban al frente... le decían, toma este saco de minas y tú te vas a cubrir esta, a defender esa colina. Entonces iban allí, se ponían en el este, empezaban a tirar minas alrededor, les mataban, por lo que fuera, y allí ni había mapa de minas, claro. ni había leches. Y entonces, claro, ese país está minado, me imagino que seguirá todavía con grandes problemas, ¿no? Sí, yo he vuelto, o sea, cuando volví a localizar, en el primer viaje, que además recorrimos, empezamos en Sarajevo, pero es verdad que bajamos a Herzegovina. Yo además buscaba, esto es inevitable, ¿no? Uno busca los paisajes que ha visto, ¿no? Claro, que ha vivido en aquel claro. momento. Yo hasta que no veía algo idéntico no decía aquí, ¿no? Y en ese viaje es verdad que era así, ¿no? De hecho, nos parábamos a veces a tirar fotografías, localizar, y muchas veces la persona que venía con nosotros de producción local... Era como, no deis dos pasos más, o sea, era como mucho cuidado aquí en esta zona, esto no, o sea, estábamos todo el rato como un poco percibiendo esa sensación. Y zonas marcadas, por supuesto, sin desminar al lado de los pueblos siempre, claro. O sea, eso sigue. Oye, ¿el niño qué tal? Rodar con niños, pero este niño muy bien, ¿no? Es un crack. Muy bien, muy bien, es un crack. Hicimos, no había hecho nada antes, o sea, no era un niño actor, digamos, era un niño, era... Y luego, bueno, lo buscamos, se encontró en Sarajevo, ¿no? Había una directora de casting fantástica allí y hicimos las pruebas finales en Sarajevo. Yo estuve allí también trabajando con ellos y me gustaba mucho de él, que tiene algo de pequeño adulto también, ¿no? Como de, era un chaval que se podía trabajar muy bien, que escuchaba mucho, ¿no? Que, con el que sentías que podías tener una buena comunicación, que es fundamental en rodaje con los... Oye, y el ejército, el papel del ejército, la CAFOR, era cuando estábamos ahí, era la CAFOR, creo recordar. La fuerza de la ONU. Yo creo que era un PROFOR. O PROFOR, bueno, sí, algo así. CAFOR era justo después, yo creo, era justo después de los sí. acuerdos sí, de CAFOR, sí. PROFOR. No la dejas en muy buen sitio, ¿no? No, pero yo creo que como, en realidad, como parte de un paisaje, ¿no? O sea, eso también me parece importante porque está escrita así la película, ¿no? Es parte de un paisaje que es una de las sensaciones que yo me traje, no sé tú, pero a mí a la vuelta cuando me preguntaban, ¿y cómo es aquello, no? Y es verdad que lo obvio es el drama, lo obvio, eso está ahí, es... Pero junto a eso yo me traía como sensaciones de tremenda de irrealidad, ¿no? De absurdo, de laberinto, de estar en un lugar donde nada es como debería ser, de un desencaje enorme entre cómo deberían ser las cosas y cómo son, ¿no? Y la película habla mucho de eso, ¿no? De cómo es la primera víctima es el sentido común, de nadie en la película realmente responde, pues ninguno de los agentes que aparecen de la guerra en la película, pues es como si todos tuvieran un buen motivo para no ayudar, para no colaborar. Eso debe ser un poco común a todas las zonas de conflicto, ¿no? Sí, seguro, sí. Eso estaba, digo yo, no sé. Eso estaba en la idea de la novela, yo creo también, y en el hecho de que yo creo que esta es una historia que se podría contar en cualquier otra guerra, ¿no? Al 80%, al 90% quizá, ¿no? Hay una parte muy ligada al lugar, como lo que has contado, ¿no? Al principio, ¿no? De cómo volaban las casas, de cómo... Pero luego la mayoría tiene que ver con algo que yo creo que debe suceder en todas las guerras, que es esa sensación de irrealidad de que... Y luego también otra cosa que sucede en las zonas en guerra, que es que la vida sigue. Es impresionante. Yo recuerdo una vez que fuimos a ver un molino, Y el señor que nos enseñaba el molino era un molino de agua. Uh-huh. Y el señor que nos enseñaba el molino, en un momento determinado, dijo: bueno, me tengo que ir. Y es que tenía el fusil y un casco colgado al lado de las herramientas con las que trabajaba en el molino. Entonces nos dejó, se puso el casco, cogió el fusil y se fue a la guerra. Sí, sí. Y que luego volvía a las 9 de la guerra y se ponía con él. Bueno, claro, es que la vida sigue, que este señor tiene que seguir haciendo pan. Sí, sí. Eso es tremendo, macho. Sí, hay un poco esa cosa de la guerra de Gila, ¿no? O sea, hay una sensación ahí enorme, que hay una parte que es así también, ¿no? Esa cosa del humor que hablábamos, ¿no? Recuerdo que una de las pintadas reales que me trajo el Departamento de Arte para hacer ¿no? Estaba todo documentado, era en una pared de, creo, no sé si era de Sarajevo, de la Avenida de los Francotiradores, había una pintada en plena guerra que ponía: en Ruanda están peor. O sea, que era como... Sí, sí, o sea, es un... ¡Qué duro! Pero, no, sí, pero claro, pero lo escribe alguien que está allí, que lo está viendo, sí, sí, sí. Y que sale por ahí, ¿no? O sea, es un... Entonces, como esas había muchas, ¿no? Que cuando lo ves fuera dices, qué duro, ¿no? Pero... La banda sonora es muy buena, está fantástica. Y he leído que era lo que escuchabas, ¿no? Durante el tiempo que estuviste... Sí, mucho durante la escritura también, ¿no? La escritura del guión, ¿no? Al escribir el guión me ayuda mucho también como eso, pues un poco escuchar música que te coloca como en la energía. Todos así cantautores, ¿no? Son todos cantautores. Sí, todo tranquilito. Y mis vecinos no agradecieron mucho esa fase de escritura. Ramones, Marilyn Manson, todos cantautores. Sí, ¿Cuántos premios esperas recibir por esta? Porque creo que desde que has empezado a trabajar no ha habido ni un solo de tus trabajos que no haya tenido ningún premio, ¿no? Bueno, alguno habrá habido, ¿eh? Así no vamos a recordarlo ahora, no vamos a decir cuál.
Pero, no sé, los que vengan serán bienvenidos, los aceptaremos elegantemente. No, es pero, que es pero impresionante, no es que tienes Goya en prácticamente todas tus películas, o a revelación, o a mejor guión, o a mejor dirección, o mejor nos han todo. Dado, nos han dado algunos, sí, es verdad. ¿Qué internacionales? ¿La habéis estrenado allí, en Bosnia, la peli? Tuvimos un pase maravilloso la semana previa al estreno en España, o sea, hace tres. Estábamos en Sarajevo presentando la película en el Festival de Cine de Sarajevo, que además nace durante la guerra, cumplía el 21 o 23 aniversario, no recuerdo, pero la primera edición fue en pleno asedio, en pleno cerco, ¿no? Y claro, en el 95, en enero, se firmaron los tratados de Dayton. Sí, debió nacer en el 93, y lo presentamos allí en la película, y vamos, Benicio del Toro recibió un premio de la ciudad, y bueno, presentamos la película además en un pase al aire libre para 4.000 personas. Emotivo, ¿eh? Sí, muy emotivo, a la vez muy responsabilizados. Te imaginas que, bueno, toda esa parte de la que estamos hablando ahora, de esa mezcla del humor, del drama, decíamos, bueno, estábamos muy seguros de ella, hasta el momento en que la pones allí, que esa mañana dices, bueno... Empiezan las dudas, ¿no? Totalmente, dices, ojalá, ¿no?, todo esto sea como nosotros creemos que es, ¿no? Como... Hay mucha documentación detrás, hay mucho trabajo detrás, pero hasta que no la ves con 4.000 personas no estás tranquilo. Y la verdad es que fue una proyección fantástica. Al día siguiente teníamos un debate con la gente, además abierto al público, no era solo para periodistas, vinieron también y fue, la recibieron muy bien, la disfrutaron, sí. Agradecían, de hecho, el acercamiento contando esa rutina y ese humor también. ¿Cómo llevar la distribución por ahí, por el mundo? Pues desde la presentación en Cannes, muy bien, porque ese fue, yo creo que también la presentación allí ayudó mucho a eso, ¿no? A que se interesaran en muchos territorios. Pues nada, huele a Oscar, ¿eh? Huele a Oscar. Ya te la van a coger para película extranjera aquí en España, y luego allí la van a coger también. Y ya, no, eso está hablado ya. ¿Eh? Eso, fíjate que no se puede. No, pues ya lo tengo hablado. Vale, de acuerdo. Lo tengo ya hablado ya. Bueno, pues nada, ¿me dejas 30 euros? Por supuesto. Bueno, Fernando León de Aranoa, muchísimas gracias. Un pedazo de película, un día perfecto. ¿Es un día o el día? Es un día, ¿no? Un día perfecto. Un día. Maravillosa. ¿No? De verdad, maravillosa. No os la perdáis, sí, porque es una pasada. Es una gran, 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 gran película. Muchas gracias, compañero. Enhorabuena a los premiados. A vosotros.